Seguimos con más información agropecuaria. Ahora tiene que ver con el ámbito de trabajo a nivel rural, porque la Federación Rural rechazó las últimas declaraciones del PIT-CNT respecto a las condiciones laborales en el campo. Cabe recordar que desde el sindicato se culpó a los patrones rurales de explotar a sus trabajadores a partir de salarios que están por debajo del mínimo nacional y de brindarles condiciones laborales indignas. En respuesta a esta denuncia, el presidente de la Federación Rural aseguró que los patrones de emprendimientos rurales son los primeros en preocuparse por la calidad de vida de sus empleados, remarcó el gremialista. En ese sentido, el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte argumentó su posición refiriéndose a que los trabajadores del campo no solo cuentan con un sueldo, sino que además se les brinda alimentación y una vivienda. De todos modos, el gremialista remarcó que desde el sector existe la voluntad de mejorar los salarios y seguir apostando a dignificar el trabajo en el medio rural. Cuando uno se refiere al sector, se refiere a llorones, quejones y todos esos adjetivos que en realidad no son, digo, nosotros estamos como todos los restos de los otros sectores, estamos planteando lo que nosotros pensamos. Y en el caso este que tú te refieres, ni siquiera se ha llegado a plantear. Hoy, ante el planteo que ha hecho el PIT-CNT, nosotros la contestación que hemos dado es que vamos a seguir las pautas que dio el gobierno en cuanto a los mínimos y en cuanto al ajuste de salario. No es una queja, fue simplemente eso. Se lo planteó sobre todo porque aquí estuvieron integrantes de grupo de sindicato rural, del Tambo, en la Comisión de Legislación de Trabajo, y tuvieron términos muy duros, diciendo que ellos ganan apenas unos 9.870 pesos y que el productor que no le quiere aumentar el sueldo compra un toro por 10.000 dólares. Y esto lo dijeron en la comisión, lo dijeron después que nosotros. Es decir, usan términos bastante duros. Es justamente lo que nos preocupa. Porque son a veces verdades a medias escondidas, que en realidad si hay alguien que tenga a alguien a sueldo de miseria, realmente nosotros nos avergonzamos, pero no es la realidad general. Y a lo que normalmente el PIT se refiere es una de las cosas que queremos corregir, porque en el campo existe un término que es alimentación y vivienda, que el PIT-CNT no lo considera, y eso es parte del sueldo. Entonces, cuando el PIT-CNT se refiere a un mínimo de 8.000 pesos, no considera ahí alimentación y vivienda. Que si lo ponemos arriba de ese sueldo, estamos por arriba del mínimo nacional. Pero hoy estamos dispuestos a estar por arriba del mínimo nacional sin el considerarlo, tal cual lo hace. Y corregir cualquier cosa que haya para corregir. Pero, ¿sí? Sí, y en relación al que también justamente habló de un término y en relación a justamente cómo se vive la situación en el campo, ellos dicen que se terminó aquello de que el trabajador era parte de la familia, que no son familia. No, eso es un error. Eso es un error que obviamente el que está hablando el que está hablando con nosotros en el Consejo Salario es un metalúrgico. Y demuestra un gran desconocimiento del relacionamiento que aún existe en gran parte, no digo todo, pero gran parte de las empresas rurales.